Centro Proiónico Estética Unicef Elizabeth patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga en Antena, la que es nuestra primera edición semanal, hoy con espacios como Servicio Público. También tendremos nuestras noticias curiosas de la mano de Domingo Mérida con su Telebromario, pero más espacio, y es que esta semana la edición del martes de Málaga en Antena viene cargada de música. Vamos a tener dos entrevistas especiales, una con el grupo algecireño Excéntrico Milú, que viene a presentarnos su nuevo disco, y también estará con nosotros un artista chileno afincado en Málaga llamado Rico Alexis, que viene a presentarnos su nuevo videoclip, una canción pues muy pegadiza, ritmos pues latinos de cara al verano 2012. Por lo tanto, como les digo, un programa hoy muy musical. ¿Más cositas que tenemos esta tarde? Bueno, pues tendremos también un reportaje de denuncia con un malagueño que quiere comentarnos el caso que le ha ocurrido en primera persona. Él compró una vivienda, un piso en Miraflores de Los Ángeles, lo compró pues por X dinero, luego le comentaremos todos los detalles, y ahora pues le viene que por el catastro pues tiene que pagar un dinero extra, y él quiere pues protestar cómo está funcionando el tema de esos impuestos que se recaudan a través del catastro una vez que uno compra pues una vivienda. Bueno, vamos a arrancar la tarde con ese espacio que les decía, Servicio Público, de la mano de la Unión de Consumidores de Málaga y de su presidente Jesús Burgos. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de nuevas tarifas eléctricas, todo lo que concierne a la luz, que al fin y al cabo, pues empresas, particulares, instituciones, todos pagamos la luz, toda la necesitamos, y ahora con el nuevo año pues ya estamos notando la factura bastante, bastante incrementada con respecto al ejercicio anterior. No la hemos notado todavía, la vamos a notar. Se está negociando actualmente porque el 30 de marzo finaliza la congelación que teníamos para este año. Uh-huh. Sabéis que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que sí anula la congelación que se sufrió en el último trimestre del 2011, de octubre, sí, hasta la fecha, con lo cual ahora las eléctricas pretenden una cantidad que parece desorbitada, que es de un aumento del 30%. Por tanto, corregir también, porque quizá a lo mejor yo incluso me he dejado llevar, el mes de febrero ha sido un mes más frío con respecto a, sí, al mes de enero. La factura que nos ha llegado de febrero, por lo menos en mi casa, ha sido bastante importante, ¿no?, con respecto a la de enero, y igual a lo mejor pensamos que es que ya nos han subido. No. La tarifa todavía no. Todavía no nos han subido. Ya digo que las eléctricas pretenden, pues dicen que el déficit de tarifario está del orden del 30%. Creemos, porque es lo que se está poniendo ahora mismo en manos del Ministerio, uh-huh, para que autorice la subida, que va a subir entre un 15 y un 17%, que uh-huh, ya es mucho subir, ¿eh? Ya es una subida muy importante. Y todo esto ha sido posible a raíz del Tribunal Supremo, que ha aceptado una serie de medidas cautelares que solicitaban dos empresas muy fuertes, ¿no? Claro, tanto Endesa como Iberdrola son las que la han solicitado. Hubo una congelación forzada. Es que, a ver, el problema principal es que el ciudadano no sabe qué es lo que está pagando. Estamos pagando, los últimos 5 años, la luz en España ha subido un 70%. ¿En los últimos? 5 años. Es una subida brutal, ¿eh? Para poner un ejemplo que nos sirva, en Inglaterra ha subido el 40%, que es la que más ha subido de toda la comunidad, de toda Europa, exceptuando España, y la media ha sido del 10% como Francia. Entonces, en 5 años un aumento del 10%, pues parece que es razonable. ¿Y eso por qué? ¿Porque la pagábamos muy barata o no? La estamos pagando más cara que el resto de Europa. La luz en España es muy cara, y además no se está invirtiendo donde habíamos dicho, de energía renovable y demás. Hay dos conceptos. Cuando pagamos la luz, la luz se divide en dos conceptos. Uno, la subasta de luz, donde van los distribuidores, Endesa, Iberdrola y demás, a comprar la luz para suministrándola, porque en España producimos muy poca electricidad, apenas nada. Y otra segunda parte, que son los impuestos, los peajes, las redes eléctricas y demás, lo que el conducir la luz, ¿no?, lo que es el mantenimiento de la infraestructura. Ahí es donde está el déficit. Ahí es donde está el déficit, porque dentro de ese concepto está la energía renovable. Esa subvención que le dan a alguien por poner una placa solar, sí, esa subvención por poner un molino de viento, esa subvención por ir a la energía renovable. Ese es el problema que tenemos. Estamos dándonos, hay que decirlo y hay que decirlo claro, la energía renovable del futuro. Yo no estoy en contra de la energía renovable, ni mucho menos, estoy a favor de ella. Pero quizás se tenía que replantear un poquito la situación. No podemos ir dándonos golpes en el pecho de que todo lo que se produzca en España sea en energía renovable y después nos vamos a Francia a comprar las nucleares, ¿eh? Claro. Y encima nos traemos los desechos a España. O sea, que es que somos más Quijotes que nadie.
¿Entiendes? Ahí hay que poner hay un que poquito. Hay que ser un poquito realista, ¿no? Hay que ser un poquito realista. Yo apuesto, porque tengo niñas pequeñas, por la energía renovable. Pero como, o sea, algo complementario, claro, no sustitutivo. Pero creo que hay que ir poquito a poco. Claro. Hay que plantearlo de otra forma. Aquí hay un tema que lo decimos desde la Unión de Consumidores muy mucho, uh-huh, y me da pena que no estén de esa, que la habíamos invitado. La habíamos invitado, sabes, sí, sí. Pero no han querido venir, no, o no han podido venir, tampoco quiero ser mal pensado. Pero creo que debían de explicarlo muy claro. Ellos se dedican a distribuir la luz. No tienen nada que ocultar y debían de decir esto que yo estoy diciendo. Hay que sentarse, hay que ver, la luz la vamos a necesitar. Habrá que ir aprovechando de utilizarla lo mejor posible y hacia la energía renovable, pero hay que decir qué cantidad de luz queremos, en qué condiciones y cuánto podemos pagar, porque lo que no es lógico es lo que se está pagando en España por la luz. Mira, en ese sentido, Jesús, tú haces hincapié en el tema de saber utilizar la luz, claro, ser conscientes, y yo creo que eso, fíjate, ya en la ciudadanía, los españoles, yo creo que somos muy conscientes, pero de puertas para adentro, en nuestra casa. Pero, por ejemplo, cuando estamos en nuestra empresa, en un lugar público, pues ¿por qué no vamos a tener también cuidado? Al fin y al cabo, aunque esa luz no la paguemos nosotros directamente, pero en definitiva es un gasto que estamos generando y que al final, pues yo creo que todos nos beneficiaríamos si consumimos menos luz, por lo menos la que no sea necesaria. Puedo decir que de verdad el ciudadano ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos 10, 12 años. Hoy, que algo que no tiene nada que ver, esta mañana hemos tenido una reunión del agua y estamos consumiendo un 20% menos que hace 5 años. Que eso es positivo, muy positivo. Muy positivo. Claro. Y en la luz exactamente igual, está pasando, ya todo el mundo se plantea las luces fluorescentes o las luces de LED, todo el mundo está mirándolo muy mucho. Pero todavía en empresas, Jesús, yo entro en algunas empresas en las que, por ejemplo, sí, los servicios no tienen la luz que se enciende cuando una persona no entra, y uno sale del servicio, está vacío y dejan la luz encendida, y eso es una pena, porque es un gasto inútil. Es a lo que iba. Yo inauguré en el año 82 el materno infantil de Málaga. Uh-huh. El materno infantil tenía los detectores de presencia y tenía los interruptores por colores. Sí. ¿A qué hora había que entender? Ya no hay ni uno de esos interruptores. ¿Por qué la administración pública no hace ejemplo de eso? ¿O por qué los bancos? ¿Por qué las empresas? Volvemos a la misma historia. El ciudadano sí está ahorrando en su domicilio. La industria o la gran empresa o la administración pública no. Luz vamos a necesitar siempre. Sí. Lo que pasa es que hay que utilizarla cada día mejor. Pero toda la razón, Jesús. Yo, por ejemplo, vivo al lado de un colegio. Yo no sé si eso ocurrirá en todos los colegios de Málaga, pero una cosa es que tenga la luz, por ejemplo, de la planta baja todavía, por pedir algo, pero que planta primera, planta segunda, que las luces de los pasillos permanezcan encendidas durante toda la noche, eso es un contrasentido. Es una auténtica barbaridad, tiene que haber. Y además, hay muchas cosas que se pueden ver. Mira, Endesa está instalando en Málaga, tiene toda la zona de carretera de Cádiz, y una gran parte ya, uh-huh, está ya llegando a Cruz Milladero. Los contadores inteligentes, los contadores, no los que tenemos de lectura. Sí. Ellos lo tienen desde la central de Endesa en Málaga, saben cuando está aumentando el pico, está aumentando el consumo de electricidad. ¿Por qué no avisan a ese usuario? ¿Por qué no avisan a esa empresa diciéndole, oiga? Porque es que lo tienen en ese momento. Intentar reducir ese consumo, que al final lo vamos a pagar todos. Claro. Es un absurdo. Hay mucha gente aprovechada todavía con trampas en la luz, de verdad. Porque lo vivimos diariamente con Endesa y se ve. Y tenemos que darnos cuenta de una cosa: lo que no paga uno lo pagamos los demás. Porque hay que distribuir esos costos entre los demás. Claro. O sea, hay muchas cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Y dicen, la verdad, que la picaresca y todas estas cosas surgen porque el precio es demasiado elevado. ¿Qué tipo de...? Bueno, vamos a recordar los teléfonos de participación, si hay algún espectador que haya tenido pues alguna anomalía, algo extraño en su última factura o en sus últimas facturas, les invitamos a que nos llamen en el 951-150010 o al 951-150011. Pueden participar en directo aquí en el espacio Servicio Público de Málaga la Antena y exponernos su duda, su preocupación sobre alguna de las facturas que les haya llegado pues con alguna, no sé, alguna anomalía, algo extraño, y que quiera comentar aquí en directo en nuestro programa. ¿Qué tipo de tarifas existen en la actualidad? ¿Se ha eliminado ya esa tarifa que se denominaba nocturna, Jesús? Se eliminó ya hace tiempo. La tarifa nocturna ya viene por discriminación horaria. Que era cuando todos aprovechábamos para poner la lavadora. Para poner la lavadora. Ahora es discriminación horaria, pero cuidado, tiene trampa, ¿eh? Sí. Tiene trampa, es de 10 de, no me quiero equivocar, de 10 de la noche a 12 del mediodía. Esa es la donde menos consumen las industrias, se facilita un precio más económico a los domicilios. Al particular. Al particular. ¿Sí? Ajá. Pero esa tiene una deducción del 40%, pero en cambio lo que consuma fuera de ese horario tiene un aumento del 35%,
que además cuando más luz necesitan, con los cuidaditos, porque esa tarifa tiene muchas trampas. O sea, que poner cierto electrodoméstico a partir de esa hora que tú comentabas, claro, sigue siendo más barato. Sigue siendo más barato, pero las estimaciones que me ha hecho, el que hemos hecho nosotros que tenemos, es que no compensa. Uh-huh. El usuario no sale beneficiado. Lo digo así de claro. Sí, en lo que venía diciendo, cualquier usuario que tenga un problema con una eléctrica, lógicamente, yo tengo con los delegados de Endesa, la pelea siempre es la misma y me contestan y me callo. Digo, ¿por qué tenéis más reclamaciones que nadie? Dice, porque tenemos más clientes que nadie. Esa es la respuesta de ellos. Pero en Málaga, nosotros, la Unión de Consumidores, tenemos una situación privilegiada. Endesa tiene su defensor del usuario, gestiona sus propias reclamaciones, pero con nosotros, en un tiempo máximo de la semana, de una semana, gestionamos todas las reclamaciones vía FAS. Hay un órgano de mediación con ellos. El 90% de las reclamaciones la estamos resolviendo a favor del ciudadano. Lo digo, es importante, ¿eh? Que además lo hacemos de forma gratuita, que quien quiera que venga, que nuestros servicios están ahí para que lo utilicen, ¿eh? Uh-huh. En estos últimos años, Jesús, nos hemos acostumbrado a pagar la tarifa, la factura mensualmente. Esto ya deja de existir. Deja de existir para aquellos que legalmente quieran que deje de existir. Vamos a ver, si quiero seguir pagándola mensualmente, la puedo seguir pagando mensualmente. Vamos a ser sinceros, al precio que está la luz, mejor mensual, nos han acostumbrado a pagarla últimamente mensualmente, va a haber muchas familias que no le van a poder hacerle frente a ese recibo cada dos meses. Una cosa es lo estimado, la lectura estimada, que estamos totalmente en contra de ella, porque hoy en día los contadores ya permiten, como estoy diciendo, los aumentos, no hay que venir al domicilio a verificar la lectura del contador. Con lo cual, me parece un absurdo de que no se pongan las lecturas reales. O que se acelere la instalación de contadores. Pero, por favor. Pero esto hay que explicarlo para que nuestros espectadores lo entiendan, Jesús, porque fuera de cámara lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. Ya hay un sistema que, eso yo creo que serán muy pocos los bloques que lo tengan instalado ahora mismo. Todo el sector de carretera de Cádiz, como decía, y prácticamente casi todo Crumilladero ya. Que son contadores que están conectados, me imagino, que a través de Internet, con las eléctricas, y no tiene que ir presencialmente un operario de esa eléctrica a ver el consumo. No, le llega directamente mensual. Lo están haciendo directamente. Lo están viendo en el momento cuánto ya hemos consumido, de qué forma. Con lo cual es como una lectura real. También hay que decir que la lectura estimada es porque el consumidor también es cómodo, porque sí que nos pone la lectura estimada, pero nos facilita la distribuidora que le demos los datos del contador a finales de mes. Ajá. Yo creo que de verdad debe de ser mensual. La luz es cara en España, muy cara, y muchas familias no van a poder hacer frente y se van a encontrar con una situación de déficit de pago, ¿eh? Continuamos hablando de este tema, pero vamos a atender una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Con quién hablamos? Yo soy Rosa. Rosa, bienvenida. Cuéntanos sobre el tema de las eléctricas, las tarifas, las facturas. ¿Cuál pues es tu duda? Me parece bastante interesante. La luz, verdaderamente, como dice bien este señor, bueno, ha subido más del 100%. Porque lo que yo pagaba antes en dos meses lo pago ahora en un mes, pero yo he tenido que volver a los dos meses, porque ahí hay una trampa por parte de Endesa con la lectura estimada. Es que a mí me ha llegado lectura, o sea, me han llegado facturas, que cuando yo he mirado mi contador, yo todavía no había consumido esa luz. Y es una barbaridad. Y me han estado abonando esos precios. Entonces, han estado jugando con nuestros dineros. No con el mío, sino con el todo, que al final se convierte en muchos millones de pesetas. Y como aquel que dice, a interés cero encima, le estamos dejando dinero a interés cero. Exactamente. Rosa, muchas gracias por tu consulta. No sé si Jesús quiere decirte algo. No, eso se hizo los tres primeros meses que se hizo el pago mensual. Sí es cierto que nos engañaron la eléctrica a todo el mundo, lo digo así de claro. Luchamos contra ello y efectivamente se recuperó el pago. Lo que pasa es que había que partir de una cantidad estimada. La cantidad estimada era el mismo mes del año anterior. Con lo cual siguen engañando, sigue habiendo un déficit porque todo el mundo tiende a ahorrar cada día más, lógicamente, ¿no? Entonces seguimos pagando esa lectura estimada más de lo que realmente. Pero digo que siempre tenemos la facilidad de darle la lectura nosotros. Lo que creo que es menos agravante para una economía familiar pagar mensualmente de cada dos meses. Y sobre todo, aquellos que tienen ya el contador individual, que se lo hagan mensualmente, porque lo pueden hacer perfectamente. Rosa, muchas gracias por tu participación. Venga, a ustedes por vuestro programa. Buenas tardes, muchas Adiós, gracias. Buenas tardes. Jesús, entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de ahora? Si nosotros no llamamos a nuestra suministradora de electricidad, nos van a facturar, van cada a seguir facturando
Ahora cada dos meses. Si no llamamos cada dos meses. Cada dos meses. Hay que pedirlo expresamente de que sigamos con la facturación. ¿Y será ya real? Mensual. ¿Será cada dos meses real? Sí, cada dos meses real. Ellos se tienen, están obligados a hacerlo real. Uh-huh. Digo, y deberían ya de obligarle, como digo, a los que tienen contadores electrónicos a hacerlo. A ver, en Málaga ya, digo, esas dos barriadas y el 80% de masa también tiene contadores inteligentes. Ajá. Con lo cual ya deberíamos de ir a lecturas reales. De lecturas estimadas nos deberíamos de ir olvidando. ¿Y a partir de qué mes entrará en funcionamiento eso de cada dos meses facturar? Ya está adelantando. Vale, muy bien. Ya se está facturando. Bueno, ¿qué nos puedes contar también del nuevo certificado energético para las viviendas? ¿En qué consiste? ¿Qué fin tiene? ¿Qué fin persigue? Eso lo sabe muy poca gente todavía. Esto es realmente lo sabe. Eso va a entrar en vigor, tiene que entrar en vigor porque eso es obligado por la Comunidad Europea. Uh-huh. Tiene que entrar en vigor el 1 de enero del 2013. Sí. No sé si llegaremos a tiempo. Se pretende que en junio o ya después en septiembre entre en el Parlamento porque tiene mucho que discutir. Bueno, vamos a explicarlo un poquito. El 1 de enero va a entrar en vigor solamente para la compra, venta y alquiler de viviendas, las viviendas que se dedican a esas tres cosas. Poco a poco nos tendremos que ir adaptando según el calendario que firme el gobierno. Para que nos aclaremos, lo mismo que están clasificados los electrodomésticos, A, A+, B, C, tal, van a tener que estar clasificadas las viviendas. Si la vivienda tiene, no es que tengan que reparar ni que tengan que cambiar todos los electrodomésticos ni nada, sino que la vivienda va a tener una calificación energética. Si está orientada al sur, pues, bueno, pues necesita menos calor porque tiene más sol. Si las ventanas permiten, ajustan bien y no tienen entrada de aire. Es una calificación energética de vivienda que existe prácticamente en toda Europa. Y eso va a ser obligatorio cumplimiento. Sí, va a ser obligatorio, darán un tiempo para que las viviendas se readapten. Ya digo, lo único que les se va a obligar de entrada es a las compras y ventas de vivienda y a las de alquiler. A que tengan una calificación energética, que el ciudadano sepa dónde entra y cuánto le va a repercutir en calefacción, en luz, en agua. Pero a partir, digamos, estamos hablando de las nuevas viviendas que se adquieran, ¿no? No, las viejas también van a tener que readaptarse. Lo que pasa es que no sabemos qué calendario. ¿Y eso que lo hará un perito o habrá que pagarlo? Suponemos que eso entra en el Parlamento. Todavía no hay un borrador en España del tema este, pero suponemos que Industria va a tener unas empresas auxiliares que son quien van a catalogar esas viviendas junto con los distribuidores que también formarán parte de ese equipo de tasación de viviendas. Imagino que no va a ser gratuito. A ver, yo de estas cosas digo como siempre, crear nuevas necesidades para buscar nuevas fórmulas de ingreso. Bueno, pues señores, tendremos que pasar una especie como interesante, de, ¿no? Pero, de inspección sobre nuestra casa. Es interesante, pero bueno. Habrá que coquinar, como se suele decir. Difícil, el bolsillo no nos gusta mucho el tema. Bueno, Jesús, más aspectos en torno a las eléctricas, a las tarifas. Yo desconocía el número, pero en España ahora mismo hay más de 100 comercializadoras eléctricas. Yo sabía que había varias, que se había liberalizado el mercado, pero tantas, más de 100. Esto, el balance que realiza la UCE en estos últimos años, ¿ha sido positivo para el consumidor? No se han bajado las tarifas. Y luego te quiero preguntar también, ya que existen tantas comercializadoras eléctricas, sé que en Internet hay distintos portales, distintas webs, que te ofrecen la oportunidad, en función de la potencia que tengas contratada para tu hogar o para tu empresa, meten los datos y te ofrecen pues una comparativa de qué empresa te beneficia más o no en función de la potencia que tienes contratada. ¿Tú recomiendas esto? Mamá, para el consumidor final no hay una libre competencia real. No hay. Sí lo hubo para los de más de 10 kilovatios, todo tejido empresarial y demás, que realmente sí han podido acceder y han podido negociar con los distribuidores de distintas tarifas. Aquí no ha habido una competencia real, nos ofrecen el paquete de gas y luz con unos descuentos, con unos seguros, con una serie de servicios, pero no hay una competencia real en precio. ¿Qué es lo que está pasando todavía? Nosotros estamos denunciando este tema porque queremos que haya una competencia real. Pero primero es que, vuelvo a decir, lo primero que hay que sentarse y ver qué es lo que necesitamos y cuánto podemos pagar. Es que estamos empezando la casa por el tejado. Hasta que no lleguemos a eso no vamos a poder abrir abanico de oportunidades y poder tener ofertas atractivas, ¿no? Sobre todo el ciudadano, ¿no? Las empresas ya digo que sí lo han tenido. Hay muchos distribuidores que nos llevan la luz, pero nosotros hemos tenido muchísimos pueblos en Málaga en los que hemos tenido problemas. Problemas reales. Porque había pueblos, y existen todavía, que todavía están secuestrados por un distribuidor. Puedo decir Ardales, puedo decir Serranía de Ronda, puedo decir muchos pueblos en Málaga, donde hemos tenido verdaderos conflictos. No han podido acceder al mercado libre. No y esto han podido se debe, acceder. Vamos a explicarlo, ¿verdad, Jesús? Porque en su día... En su día los ayuntamientos, había que hacer una reforma, había que hacer tal. Llegaba un señor que decía, yo
hago la reforma, cableo el pueblo entero, pero hay una permanencia de ese pueblo conmigo. Ese señor no era eléctrico, pero le compraba a granel, digamos, la luz a una Endesa, a una Iberdrola y demás, y él la distribuía con su margen de beneficio a todos los vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Hacía un contrato de permanencia, si te vas de mí, te penalizo, no podía irse, porque por los cables nada más que podía entrar una operadora, porque era suyo, lógicamente, pero tú me tienes que firmar a mí 2 años, 5 años, 10 años, a cambio de mi inversión. Hemos tenido muchísimos problemas, porque además ya estaban en una situación muy deprimente. Yo puedo decir concretamente en Ardales que he ido varias veces y cuando me he reunido con el pueblo con más de 200 personas, en una hora se nos ha ido la luz 5 veces por deficiencia de la instalación. Eso es increíble hoy en día. Hoy en día ya sabemos que las averías cada día van a menor, sí, y se le sigue más calidad de servicio. Y como eso han sido muchos pueblos, digo que mucho cuidado con los distribuidores con los que firmamos, porque no tienen calidad de servicio y no está, y además que no hay un beneficio real para el ciudadano, ¿eh? Y lo que te comentaba, esos portales web que te ofrecen comparativas, hay que tener mucho cuidado. También hay que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque digo que de verdad no hay una oferta atractiva. No puedo calificar ahora mismo de que hay una libertad de elección por parte del ciudadano, porque realmente no la hay, ¿eh? Bueno, tenemos 3 correos electrónicos que nos han llegado a la redacción del programa en días previos a hacer este espacio. Y el primero de ellos nos lo plantea un ciudadano, se llama Antonio, dice: hoy llego a casa y me encuentro que me han cortado el suministro de luz. En el boletín de desconexión compruebo que la compañía se ha equivocado y en lugar de cortarle el piso, perdón, de cortarle al piso 8G, nos corta a nosotros, al piso 8C. Llamamos al número que nos indican y nos dicen que disculpemos, que ha sido un error y que irán a arreglarlo antes de 90 minutos. Pasados los 90 minutos, sin que aparezca nadie, llamamos y nos dicen que esperemos otros 90 minutos. Pasados esos 90 minutos, cuando son las 12 y media de la madrugada, nos dicen que ya no pueden reconectarnos, que será lo más seguro mañana cuando lo hagan. La compañía corta el suministro por error y lo reconecta cuando le da la gana. No hay forma de que te atiendan. No puedes poner reclamaciones, te dicen que eso es lo que hay. Una vergüenza para nuestro país que deja a los consumidores en la más absoluta indefensión. Motivo de reclamación, tiene toda la razón el consumidor en este caso. Y la eléctrica tiene que hacer una compensación de acuerdo a lo que le ha gravado. Aquí no hay una tarifa, en este tema no hay una tarifa. Yo pediría daño y perjuicio y pondría la reclamación para obligar a la compañía eléctrica que negocie una justificación. ¿Y dónde sería lo más oportuno? ¿Una reclamación en la misma eléctrica? A la eléctrica, a la Junta de Andalucía, ayuntamiento, a organizaciones de consumidores, donde quiera. Vale. No necesariamente tiene que ser la hoja que Endesa obliga, lo digo de verdad, ¿eh? Una reclamación y que además pide una compensación basado en los daños que le ha provocado esos días de carencia de electricidad. En la misma Unión de Consumidores puede hacerlo nosotros perfectamente. Alberto dice: hace poco se nos fue la luz, también al vecino, y estábamos usando la vitrocerámica. Cuando volvió la vitro ya no funcionaba y daba un error que, según los códigos de error de ese aparato de la vitro, era rotura por bajada de tensión. La llevamos al servicio técnico y, en efecto, el técnico de turno así nos lo indica: rotura por bajada de tensión. Total, una reparación de 630 euros porque es de inducción. Ha habido que cambiar el módulo enterito. Presentamos una reclamación por escrito a la compañía hace unos cuantos días y hoy nos comunican por teléfono, no por escrito, que no les consta ningún problema en la red el día que se nos rompió. Se rompió un día 11. Y le dicen a mi mujer que del 10 al 12 no hubo ningún problema en la red, como digo, todo por teléfono. En la factura de la casa oficial dice claramente que es rotura por bajada de tensión. Bien, estoy tentado en meterme en un juicio con esto a ver si me lo pagan. Quisiera saber qué opináis, si puedo pedir a la compañía que me pague el abogado, a ver si al final me pagan la reparación, pero el abogado me cuesta más que la reparación. Más el collar que el perro, como se suele decir. Es complicado y además lo voy a explicar muy rápido. La obligación en la subida y bajada es de las dos partes, ¿eh? Lo digo muy claro. Endesa, que es la que más conozco, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año, nos enviaba semanalmente la subida y bajada de tensión que se producían en Málaga y provincia. El antiguo delegado de Endesa en Málaga tenía esa forma de actuar y este no. Pero bueno, eso está controlado por industria. Entonces, le llaman un neutro. En el momento que el neutro salta, es por bajada o subida de tensión y automáticamente ya está el programa preparado para reabonar a todos los que han sufrido esa avería, sin necesidad de reclamar. Ahora bien, por ley tenemos que tener el interruptor de control de potencia, el ICP famosito, todo en el domicilio, que esa es la obligación del cliente, del ciudadano.
Eso controla precisamente esas bajadas de tensión que no detectan neutrodendesa. O sea, esas bajadas de menor actividad, que son de una caída menor, que no lo detectan de esa porque no le produce un corte de suministro y que el usuario es responsable si no tiene el ICP en condiciones. Cuidado. ¿Y el ICP protege al electrodoméstico? Sí, protege al electrodoméstico, tiene que protegerlo. Otra cosa es que el electrodoméstico, que también existe, no sea más sensible de lo que parece. Uh-huh. A ver, vamos a ser sinceros. La marca viene por fuera, pero abrimos la caja de cualquier electrodoméstico y ponemos en Taiwán, ¿eh? Hay que decirlo todo claro. Vale. Pero el ICP es responsabilidad nuestra. Si ese neutro no ha saltado, Endesa tiene que tener, todos los distribuidores tienen que tener una compañía de seguro para esto. No lo pagan ellos, su bolsillo. Hay una responsabilidad empresarial a través de una compañía de seguro. Industria controla esos fallos de subida y bajada de tensión porque hay un neutro, que le llaman neutro, es la palabra suya, que salta. Con lo cual no pueden quitarse de en medio su responsabilidad. Están amarradas por todos lados, ¿eh? Lo que sí vuelvo a decir, el consumidor tiene que saber que el ICP de su casa funcione. Muchos funcionan y otros no nos interesa que funcione. Ajá. Bueno, Carlos dice, desde junio de 2011, que a mí me llama mucho la atención lo que nos cuenta este espectador, dice, desde junio de 2011 no me han leído el contador. Ya son 8 meses cobrando lo que les da la gana. Cuando me he dado cuenta, les he dado la lectura real y me deben 150 euros, que no hay manera de cobrar. He reclamado 1000 veces en un teléfono y siempre dicen que en una semana lo devuelven, pero no es cierto. Eso sí, pasan las facturas nuevas sin descontar lo que me deben. Es increíble. En 8 meses yo me he fiado de su factura estimativa y cuando les he dado una lectura real, a los 15 días, me han leído el contador para verificar que yo no les engaño en la lectura. Indecente. Es difícil llegar a los servicios de atención al usuario y que no atiendan, ¿no? Tiene que insistir en esa reclamación o yo le invito a que nos la haga llegar a la Unión de Consumidores y se la gestionamos. No obstante, le corresponde esa devolución, pero también hay que, quiero decir, por intentar cuadrar un poquito las cosas, uh-huh, que estos contadores son porque que tardan tantos meses, que se pasan de que la lectura no se haga cada 2 meses, porque son de difícil acceso, o son maquinaria agrícola, o son cosas que no se puede controlar para poderlo medir, porque la ley obliga a leer cada 2 meses, a menos que haya un acuerdo particular entre las dos partes. Uh-huh. Con lo cual está un poquito amarrado a los ciudadanos, pero vaya que le corresponde esa devolución porque se la han cobrado además. Pues Jesús, muchas gracias. Nos despedimos aquí hasta dentro de un mes aproximadamente. Como quieras. Que creo que vamos a hablar de telefonía móvil, quejas, denuncias en torno a la telefonía móvil. Pero vamos a continuar en el espacio servicio público porque además la UCE apoyó la presentación de la aplicación VOI, una aplicación que en el siguiente reportaje van a entender en qué consiste. Es algo innovador. Un sistema de para lanzar una señal, una llamada, un mensaje de emergencia en persona, en colectivo, que en un momento dado puedan necesitar ayuda. Bien, estamos hablando de violencia de género, gente mayor, deportistas que en un momento dado se puedan encontrar aislados en medio del campo, en una montaña. Bueno, pues este sistema, que funciona a través del teléfono móvil, es muy práctico y además algo muy positivo, creado aquí en Málaga, en el PETEA, en el Parque Tecnológico de Andalucía. Vemos el reportaje y enseguida regresamos con más cosas aquí, en Málaga en Antena. Lucía, por favor, tráeme la insulina. Creo que me estoy mareando, creo que me está dando bajón de azúcar. Esta chica es diabética, le acaba de bajar el azúcar y afortunadamente cuenta con el sistema de aplicación social VOI, un sistema creado aquí en Málaga capital. ¿Quieren conocer cómo funciona? Se lo contamos hoy en Málaga en Antena. Lucía, por favor, tráeme la insulina, creo que me estoy mareando, creo que me está dando bajón de azúcar. Bueno, les presento a Lucía y a José Emilio. Ellos son responsables de esta aplicación VOI, que como les decía hace poquitos segundos, está creada aquí en Málaga capital. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, acabamos de escuchar el mensaje que esta chica que sufre diabetes, bueno, es un simulacro, pero nos hacemos la idea de que esta aplicación puede ayudar a una persona que en principio puede estar en sufrir una situación de emergencia, bien sea diabético, víctima de violencia de género, una persona con Alzheimer, la verdad, una utilidad muy práctica, y vamos a comprender cómo funciona. A ver, José Emilio, ¿cómo nace esta idea
muy complejo para el usuario o todo lo contrario, ¿se ha pensado que sea muy simple? No, realmente la solución que hemos desarrollado es pensada para el usuario. Entonces, es una aplicación muy sencilla de descargar. Ahora mismo está en los smartphones que traen el sistema operativo Android, que es la mayoría de los teléfonos móviles que están adquiriendo hoy en día en el mercado, pues son los que más bajo coste tiene. Simplemente pones una dirección de internet en tu dispositivo móvil, sí, y te dice si es compatible o no. Y además un botón que le aparece que es descargar. Y ya automáticamente el móvil empieza el proceso de descarga y se instala la aplicación. Nada más. Decíamos que es una aplicación social, adquirimos una licencia por un coste realmente muy, muy, muy reducido. Esto es un proyecto empresarial, pero pensando en una inversión social realmente, no en un fin lucrativo. Lucía, no solo en el sistema Voy ha quedado registrada la llamada de esta chica que ha sufrido esa bajada de azúcar, también a los contactos que ella tenga agregados en esa aplicación Voy que ella tiene, pues le llega un mensaje escrito en forma de SMS. Efectivamente. La aplicación consiste en utilizar tu teléfono que llevas habitualmente con una alerta adicional. Tú decides a qué personas quieres alertar en la situación de peligro o de riesgo o de alerta o de aviso que necesite, y esas personas, cuando activa la llamada, reciben un SMS o un correo electrónico. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo cuando nuestra compañera nos ha alertado porque estaba en una situación de alerta, porque en este caso necesitaba ayuda nuestra porque ha olvidado el kit de insulina, nosotros hemos recibido en el teléfono esa llamada, ese SMS en este caso. Con pero la localización exacta, además. Ese es el tema fundamental. Sin que ella no haya tenido que decir nada, podría ser que ella ni siquiera supiera el nombre de la calle o dónde se encuentra, además en una situación de mareo o de desorientación, una persona mayor no sabe dónde está, es el propio teléfono el que nos informa de la localización exacta. De hecho, si nosotros pulsamos en la propia dirección, en Google Maps nos sale el mapa en el que esa persona se encuentra, con lo cual acudimos exactamente al lugar donde se ha producido la situación de necesidad de ayuda. ¿Cuántos meses en funcionamiento lleva este sistema Voy, esta aplicación Voy? Nosotros hemos estado aproximadamente un año de trabajo, de desarrollo, en colaboración con la empresa de José Emilio, con Alea Technology, y ha sido a primeros de este año, 2012, cuando hemos empezado a hacer pues el despliegue comercial. Como se decía antes, este es un proyecto de responsabilidad social de las dos empresas. Nosotros somos dos empresas muy pequeñas de aquí de Málaga que nos dedicamos nosotros a soluciones empresariales, ellos a soluciones tecnológicas, concretamente para uso en telefonía móvil, y decidimos que podríamos, bueno, pues una idea que se nos ocurre, que es establecer un sistema de seguridad barato, sencillo y accesible a cualquier persona, desarrollarlo y ponerlo en funcionamiento. ¿Por qué social? Porque entendemos que las personas que mayor uso van a poder hacer de él son precisamente personas que tienen unas necesidades sociales muy concretas, como puede ser la mujer víctima de violencia de género, como pueden ser las personas mayores, estén en una situación ya de demencia o no, sencillamente en una situación de dependencia. También ahora nos hemos dado cuenta de que puede ser muy útil para jóvenes que hacen deporte de riesgo o personas sencillamente que hacen deporte en el exterior y que pueden en un momento determinado tener algún tipo de percance, desde una luz en esquiando, una caída haciendo senderismo, etcétera. Y probablemente en unos meses también le demos una solución específica a gestión empresarial. Y también le hemos dado carácter social por la facilidad de uso y de acceso. Pensemos que una licencia por un año a una persona le cuesta 5 euros. El pack familiar son 10 licencias y a la familia le cuesta 40 euros. Es decir, es un precio absolutamente asequible a cualquier persona, incluso en esta situación actual de problemas económicos para mucha gente. ¿Qué nos puede explicar, Lucía, de la zona de seguridad dentro de esta aplicación Voy con respecto al usuario que es mayor? Las personas mayores tienen muchas de ellas el dispositivo de teleasistencia, es un colgante, un botón o un teléfono con un botón rojo que lo tienen en casa. Eso funciona por radiofrecuencia, es decir, si se separa mucho ese botón rojo, ese teléfono o ese terminal de la base que está a lo mejor en el salón, en el dormitorio, es decir, si salen de casa, deja de funcionar. Una persona mayor, tenga o no tenga una situación ya de demencia o esté en una situación de lesión cerebral, sencillamente el hecho de ser una persona mayor, tenerla en casa, va totalmente en contra de su desarrollo psicológico, incluso de su situación emocional, se sienten solos.
Por otro lado, no podemos estar todo el rato paseándolos porque tenemos trabajo, tenemos otro tipo de responsabilidades y sobre todo en las ciudades lo que estamos es condenando a nuestros mayores a estar mucho tiempo solos y mucho tiempo dentro de casa. Y pensemos eso además en una Andalucía, en un Málaga, con este tiempo tan fantástico que podrían pasear. ¿Qué ofrece Voy? La familia, en este caso el hijo, la hija, va a determinar en la plataforma web, nosotros le llamamos zona de seguridad, pues el barrio, las calles donde viven las familiares más cercanos, los sitios donde el anciano le gusta ir, pues al casino, la iglesia, la peluquería, al comercio del barrio. Todas esas zonas se las describimos dentro de un mapa que es el que conocemos todos, Google Maps, muy famoso y muy utilizado por todo el mundo. Cuando esa persona está paseando, en un momento determinado se desorienta, se pierde, cruza en un sentido contrario al que quería ir y de pronto está en una calle que es, imaginémonos, un kilómetro fuera de la zona de seguridad y el anciano no se ha dado cuenta porque está desorientado, está perdido e incluso podría ni haberse dado cuenta. Pero ese hijo o esa hija ha recibido en su teléfono una alerta porque su propio teléfono ha sido activo y ha dicho, oiga, que esta persona está fuera de la zona que usted le había prescrito como zona de seguridad. Y no solo te dice que está fuera, sino que te dice dónde está, con lo cual no es tu padre se ha perdido y hay que buscarlo, sino sencillamente acercarnos al lugar donde se encuentra. Bueno, ¿y qué sucede, por ejemplo, si el mayor que está dentro de esta aplicación Voy se le olvida pues el recargar el móvil, la batería? ¿Qué sucede, José Emilio? Pues realmente es muy sencillo, como ha explicado muy bien Lucía, mi compañera, el móvil es autónomo, entonces se da cuenta de que esta persona, por ejemplo, se le ha ido la batería y como hemos configurado en la plataforma su dispositivo móvil, hemos dicho que nos avise, por ejemplo, a 5, media hora, una hora, según lo que creamos conveniente, pues cuando pasa ese tiempo, al familiar que está gestionando ese móvil desde la plataforma Voy, pues le llega un aviso diciendo que el dispositivo de su padre, pues se le ha ido la batería y que está en tal ubicación. Es decir, está, por ejemplo, en la calle X del barrio X. Entonces ya directamente se acerca a esa calle y le avisa. O porque llamarle por teléfono no le va a llamar si se le ha ido la batería. Claro. Oye, configurar la aplicación realmente es muy sencillo, pero de todas formas vosotros desde Lambda actuáis como centro de gestión. Es decir, que si la persona que adquiere esa licencia quiere utilizarla de una manera pues mucho más sencilla, no tener que preocuparse en configurar, os pueden llamar a vosotros y vosotros con los datos lo configuráis. Así es, la propia plataforma tiene una de sus opciones, lo que llamamos soporte técnico, soporte funcional. Cualquier persona puede usarlo de una manera, como tú dices, muy sencilla. Es cierto que a los mayores el uso de la tecnología pues le puede resultar un poco más gravoso, o sencillamente una persona que adquiere la licencia pero no tiene tiempo de ponerse a decir, pues el terminal de mi hijo que es deportista de esta manera, el de mi madre que es más mayor de esta otra manera. Pues lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través del sistema de soporte de la propia plataforma web. Nos llaman por teléfono y una persona, una compañera de Alea o de Lambda, atenderá a su demanda. Decir que para poder configurar los terminales, la persona, el cliente, no ha tenido que facilitar las claves de acceso a su espacio restringido en la plataforma, con lo cual siempre le recordaremos que una vez ha terminado el contacto con nosotros, entre en la página web y cambie esas contraseñas porque nosotros tenemos que guardar toda la confidencialidad. El usuario es totalmente autónomo, nosotros no accedemos para nada al espacio restringido de cada persona, pero sí que le facilitamos la configuración de los terminales. Continuamos en Málaga la Antena, llega el momento de poner una nota musical a nuestro programa esta tarde de martes. En nuestro magazine nos visita un artista latino, él nació en Chile, aunque ha vivido en muchos sitios del planeta, por ejemplo muchos años los pasó creo que en Suecia, ¿no? Me parece, en Suecia efectivamente, lleva ahora en torno a 7 años en nuestra tierra, en Málaga, y está ya pues preparando el que será su segundo disco, pero hoy viene a presentarnos dos temas, uno de ellos además con él aspira a convertirse en uno de esos cantantes de moda este verano 2012, es un tema muy pegadizo que se titula Enciende tu cuerpo, pero antes vamos a escuchar otra canción titulada Jennifer, él se llama Rico Alexis, vamos con él. Yeah.
cantando chiva seductora, buena mano con la gente, su boca y sonrisa, su cara bonita, una obra de arte a lo Mona Lisa. Oye, me muero por tus labios, tus lindos ojos verdes, tu forma de moverte, estoy obsesionado. Tú, la culpable de mi insomnio, la que invade mi mente, tú ya eres residente en mi corazón. Oye, me acariciarte, probar tus labios dulces, hacerte el amor. Tú, la reina de mi vida, la que me llena el alma, solo con tu mirada me das amor. Óyeme, Jennifer, oh, oh, Jennifer, tú ya me has embrujado, tú me has obsesionado. Óyeme, Jennifer, oh, oh, Jennifer, dime dónde tú estás, te voy a conquistar. Una mano para arriba, la vida. Muy buenas tardes, Rico Lessi, bienvenido a Málaga en Antena. Esperamos que esta no sea tu última visita, que vengas más veces con tu música, que es una música pues muy latina, desde luego, como latino que tú eres, nacido en Chile. Pero yo decía que has viajado pues por muchos lugares del planeta, has vivido muchos años en Suecia y antes de cantante, futbolista. Así es, antes de comenzar con la música, pues me dediqué toda mi juventud a jugar fútbol y la verdad que... Llegaste a jugar incluso en primera división, ¿no? En Suecia. En primera división en Suecia, sí. En el equipo, uno de los equipos más importantes de allí. Correctamente, en IF Elfsborg, como se llama en sueco. Sí. Y mucho entrenar, mucha disciplina, entrenar de lunes a viernes, sábado partido, domingo descansar y otra vez empezar todo de nuevo. A mí me gustaría un día, con tiempo, que te vengas aquí a nuestro set de los sofás y hacerte una entrevista, porque aunque es muy joven, tiene 33 años, pero... Hombre, has vivido mucho y una vida, pues me imagino que como mucha gente, ¿no? Con cosas buenas y también con dificultades, ¿no? Porque tú tuviste que salir de Chile con tu familia pues por temas políticos. Os tocó vivir pues los últimos años de esa dictadura, ¿verdad? Y bueno, por eso que vivisteis muchos años en Suecia. Es una vida interesante, jugando no solo en primera división en Suecia, luego vuelves a tu Chile, que echabas de menos el ambiente latino, el clima. Allí es mucho frío, ¿no? En Suecia. Uf, en Suecia casi que ver los osos polares por ahí. ¿No? Y por eso te vuelves a tu país ya cuando pudiste volver. Y allí también juegas al fútbol en el equipo más importante, ¿no? El Colo-Colo. Ahí está. Yo con 17 años, pues me aburrí bastante del frío y la raíz siempre te llama, te atrae, ¿no? Tus raíces siempre te... De alguna manera te llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me cogí un vuelo, rejunté un poco de dinero, trabajando en McDonald's y sitio de esto. Viajé para Chile solo, totalmente solo. Y fui a lo más grande que había. Dije, toma, Colo-Colo. Me fui a probar, habían 52 niños.
Y cogieron a dos, uno de ellos tú. Ahí está. ¿Eh? Y venían chicos de, vamos, de River Plate, de Boca Juniors, que se venían, que habían jugado ahí, ¿no? Que sí. Se iban a probar para allá a ver si encontraban algo mejor. Bueno, ¿y qué te ha traído al mundo de la música? Cuéntame. A ver, la música siempre ha estado dentro de mí, porque yo jugando me venían trocitos musicales, yo tenía que apuntar después del partido, tenía una agenda donde apuntaba letras, trozos, melodías, o me la grababa en un de estos que tenía para grabar. Sí. Me grababa lo que era la melodía, ¿no? El trocito de tarararararara, sí. Y luego le iba añadiendo melodía, letra a eso. O sea, tú te consideras un compositor, un cantautor, aunque sea de pues música latina, ritmos caribeños. ¿Tú compones entonces todos tus temas o tienes también letristas? Si no, no, las letras las he hecho. Las letras tú todas. Ahora, la música, la mayoría la he hecho yo. Ajá. Algunos son amigos que tengo a través de internet. Sí. Uno en Chile, otro aquí en España. Y te ayudan también un poco, ¿no? Y ahí está. Ellos a veces tienen un beat, me lo envían. Mira, escucha esto, a ver si le puedo hacer algo. Pues yo quiero saludar al cuerpo de baile, que siempre también pues agradece. Muy buenas tardes. El que la actuación pues quede todavía aún más completa. Muchas gracias por venir al programa. Decía yo, Enciende tu cuerpo es un tema que tiene ya su videoclip, está en internet, cada vez con más visitas. Y Rico Alexis, pues me imagino que con mucha ilusión de que se convierta ese tema en uno de las canciones, ¿no? En uno de los temas de este verano 2012. De luego, cualidades al tema no le falta, es una música muy pegadiza, un vídeo muy cálido, vamos a decir, muy cálido. Tú te lo pasas divinamente allí en el vídeo, ¿eh? No te quejarás. No, yo por ahora no. Bueno, luego veremos el vídeo, pero yo quiero ahora pues escuchar aquí en nuestro plató de Málaga Antena ese tema, Enciende tu cuerpo, no sin antes recordarles la página web, si quieren ver fotografía, agenda de actividades de este artista, más datos, más curiosidades, pues www.ricoalexis, Alexis con X, ¿vale? .com, ¿verdad? Correcto. Muy bien, ahí tienen la web. Hasta muy pronto en Málaga en Antena. Les dejo con ese tema Enciende tu cuerpo, luego veremos el videoclip de esta canción y después más cosas en Málaga en Antena, el espacio de nuestros mayores, hoy con la coral Regina Coeli. Vamos allá. Fiesta en fiesta.
Che Gabbana, se escucha ya en Chile, llega a Tijuana. La gente lo goza, la gente lo bailan, todos sabrosean este ritmo y lo cantan. Vamos a calentar el ambiente, locura, vamos a divertirnos, hacer travesura. Prepárate mi gente pa' esto ardiente, enciende su cuerpo, métele corriente. Enciende tu cuerpo, enciende tu cuerpo, enciende tu cuerpo, enciende tu cuerpo. Turn on your body, turn on your body, turn on your body, turn on your body. Dile a tu cuerpo que se
Centro Proiónico Estética Uniset Elizabeth. Con más de 25 años de experiencia, somos ahora centro pionero en Málaga en tecnología Indiva, regeneración celular, lipólisis, modelado, reafirmación, tonificación de la piel, hidratación, lifting. También desarrollamos estética tradicional, manicura, pedicura, esmaltes permanentes, depilación, tratamientos faciales y corporales. Centro Proiónico Estética Uniset Elizabeth, en la barriada de Los Corazones. Ven y ponte en nuestras manos. Espacio, nuestros mayores de Málaga en Antena, visitamos el Centro Rafael González Luna de Carranque para hablar con Armando Casquero, él es director de la coral Regina Celli. Armando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, encantado. Bueno, ¿cuánto tiempo trabajando aquí con ellos? Porque la coral lleva aproximadamente unos 11 años, ¿tú como director? Bueno, yo llevo un año, ahora mismo en enero se cumple mi primer año. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con estos malagueños que tienen ya están, vamos a decir, en su edad dorada, que se suele decir, pero con muchas ganas de hacer cosas, con mucha ilusión, no paran? Sí, sí, bueno, ya te digo, la experiencia muy buena y de hecho ya tiene más vitalidad que los jóvenes, o sea que por esa parte ningún problema, incluso más vitalidad que los jóvenes. Sí, bueno, ellos se ríen, ahora vamos a hablar con ellos, así que estar preparados porque la verdad que tienen unas voces fantásticas, ¿eh? Y yo diría que algunos son auténticos profesionales, ¿eh?, de la música. Armando, ¿ensayáis todos los días de la semana, un par de días? ¿Cómo hacéis? A ver, ensayamos el martes, 3 horas, de 5 a 8, aquí en el Centro González Luna. Digo, porque vaya, el que quiera ya sabe que el único requisito es tener más de 55 años.
Está abierto todavía el plazo de inscripción, quiero decir, ¿se pueden apuntar a lo largo del año? Sin problema, se pueden ir apuntando. Hombre, eso sí, a lo mejor el primer concierto pues no coincide con que no se lo sabrán o cualquier cosa, pero vaya que sí, que está abierto, que puede venir el que quiera. Cuéntame, ¿cuántos conciertos habéis dado ya, por ejemplo, en este 2011 pasado? Pues en el 2011, pues mira, estuvimos en el Cervantes haciendo uno de villancico, hemos estado en el recinto Eduardo Con un concierto también de zarzuela, y bueno, muchos repertorios así eclesiásticos en iglesias y eso, si hacemos bodas, hacemos misas y todo ese tipo de cosas también. Ah, encima ellos tienen ya sus bolos y todo. Hombre, claro, hacemos bolos, por supuesto. Bueno, ¿hay que tener una gran voz para formar parte de esta coral? Bueno, no una gran voz, más que nada tener oído. ¿Oído? Sí, porque bueno, la voz la podemos encaminar por un sitio o por otro, pero el oído es muy importante. Aquí los amigos, por ejemplo, esta señora que está ya muy aplicada con sus partituras, sí, en fin. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cándida. Cándida. Aquí hay que decir que es una representación de distintos barrios de Málaga, que no solo son de Carranque. Cándida, ¿qué te trajo a esta coral? Pues la ilusión. Siempre quise cantar en algún sitio así, pero nunca pude. Y ahora, aunque ya era muy mayor y soy muy mayor, estoy feliz aquí. Qué bien. Vamos a hablar con más amigas y amigos, porque yo no sé, es una pequeña representación. Hay que decir que nosotros, como tenemos el directo hasta las 7:30, pues claro, uno no le da tiempo de llegar antes. Y lo hemos escogido ya casi que ya se terminaba la clase. Pero ¿cuántos soy en total? ¿Aproximadamente cuántos integrantes? Pues unos 40 y tantos, ¿no? 45. 45, eso encima de un escenario tiene que ser impresionante. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Además tenemos nuestro traje de gala para cuando hacemos los conciertos. Qué bien. Y resulta precioso. Uh-huh. ¿Qué sentís vosotros, por ejemplo, cuando salís al escenario del Teatro Cervantes y recibís una ovación, un aplauso grande? ¿Qué sentís? Una emoción tremenda, una emoción estupenda. Me imagino además también pues muy contentos de que vayan a veros los amigos, la familia, los nietos. Por supuesto, los hijos, los nietos, los amigos, etcétera, sí. A ver, porque también hay caballeros, yo no sé qué predominan, ¿las mujeres o los caballeros? Creo que las mujeres, ¿no? A mí es que me han dicho que las mujeres son más participativas en esto del espectáculo, de los talleres relacionados con el escenario, ¿no? Aquí estamos igual por igual, o sea que... Ah, igual por igual, sí. O sea que aquí, mira, está bien. ¿Te gusta, llevas tiempo asistiendo a esta coral? Pues sí, más de 8 años. Más de 8 años, o sea, prácticamente podemos decir de las primeras, porque si la coral tiene 11 años de sí, vida... Sí, casi de las primeras, sí. Vamos a hablar con algún caballero, por ejemplo, él que él apuntaba y decía que esto es una pequeña representación, sí, que la coral somos muchos. Somos 45, sí. ¿Y cómo es el ambiente de trabajo? Muy bien, muy bien. Aquí no nos peleamos. ¿Sí? Discutimos, pero no nos peleamos. Bueno, pero la discusión es, vamos a decir, constructiva, para mejorar el resultado. Bueno, ¿no? Algunas veces constructiva, otras veces no tan constructiva, pero sí, vamos. Pero estamos todos en lo que es. En líneas generales, muy bien, sí, la verdad que sí. Y ahora que no nos escucha, por ejemplo, venga por aquí usted, señora, y dice, ay, a mí, muy pero bien, si yo, mejor. Esta es la mejor porque yo me he fijado que tiene una voz. Tiene una voz, ¿cómo se llama? Montserrat. Montse, ¿esa voz de dónde te sale? ¿Del interior del cuerpo? ¿Pero de dónde la has trabajado desde siempre? Sí. No, he estudiado canto. ¿Has estudiado canto? Sí. Ahora que no nos escucha, ¿cómo es aquí este joven maestro, este joven director, Armando? Ah, muy bueno, y además la paciencia, tiene una paciencia que eso es admirable, pero es muy buen músico y muy buen director, la verdad es que sí. ¿Usted ya atreverías a hacer aquí un solo? Sí.
Bueno, y que bueno, sí. ¿Necesita esto? Yo de la música entiendo muy poco, pero ¿necesita esto de tomar la nota, coger la nota o no? ¿Tú? Bueno, voy a atreverme así un poco. Y si no les importa, con algo de mi tierra, porque yo soy canaria. ¡Anda, qué bien! ¡Adiós, canario querido! ¡Adiós, tierra de mi amor! Junto a la vela del barco hago mi dolor. ¿Les parece? Me parece que se merece un aplauso grande. Gracias. Qué bonito, ¿eh? Gracias. Muy bien. Homenaje a tu tierra. Sí, 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 ya que una oportunidad. ¿Cómo pueblo? A los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar y empiezo a cantar. Y al oírme todos los pajarillos que están en la rama se echan a volar. Y no queremos marcharnos de aquí, del Centro Rafael González Luna y de esta fantástica coral Regina Celli, sin que esta amiga rinda homenaje al fundador de la coral, que se llamaba... Este señor puso hace 12 años y pico un anuncio en el periódico diciendo que quería personas mayores, pero con el corazón de 15 años. Bueno, personas... de qué edad, ¿no? Pero ya mayor, pasaba de 60 años y el corazón de 15. Y entonces, pues yo, como tengo el corazón de 15, pues vine. Y tengo 70 años. Pues fíjate, tengo 70. Él lo diría y lo consiguió, ¿eh? Porque la verdad que ahí queda la obra de este señor que hoy en día continúa, después de 11 años. Sí, era un señor maravilloso, maravilloso. Era un señor, yo no podía explicar ahora, pero ha hecho cosas maravillosas. Un abrazo muy fuerte para él, para todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Rosetas, pronto. Continuamos en Málaga la Antena y dejamos nuestro espacio de nuestros mayores, hoy con la coral Regina Coeli en Carranque, y vamos ahora con Domingo Mérida y sus noticias curiosas del Telebromario. Domingo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Va muy rápido que tenemos poco tiempo. Muchas gracias. Bueno, se habrán enterado ustedes de lo de las ovejas de la localidad vallisoletana de Olmedo. Nada, que las ovejas hembras no funcionaban en la cama como tenían que funcionar. Bueno, lo de la cama es un decir. Las ovejas hacen su guarrerida en el aquí te pillo, aquí te meto. Pero es que estas no lo habían hecho desde hace tiempo. Que me duele la cabeza, que los niños me han dado muy mal día. Y claro, las ovejas machos, los corderos, se estaban hartando ya de tantas excusas hasta que el ganadero Alberto García dio con la solución. Introdujo fotos de sementales entre las hembras para que se motivaran, pero sementales como Joe Clooney o el Brad Pitt, pero en ovejas, o el Bertín Osborne, pero en ovejas. Y claro, las hembras no es que se echaran para atrás, sino que se motivaron. Y en ese mismo momento ya empezaron a rozarse con los machos y a pedirle que le dieran lo suyo. Y el ganadero más contento que unas pascuas porque está incrementando la ganadería. Los carneros satisfechos porque ya están más desahogados y la oveja para que les cuento, ya salen con una ilusión al campo que no era normal. En fin, un acierto lo de la foto. Un australiano, y paso a otra noticia, ha sido condenado a pagar 608 euros de multa por hacerle un calvo a la reina Isabel II de Inglaterra y a su marido también, que iba con ella, el príncipe Felipe, durante la visita de los reyes ingleses a Australia. Este australiano, que es camarero, al pasar los reyes se bajó los pantalones,
lo que se dice hacerle un calvo, y corrió al lado del coche. Luego dijo que no se arrepentiría de su acción y que volvería a hacerlo si tuviese ocasión. Que está muy orgulloso de ser antimonárquico. En fin, que el camarero se dio el gustazo de enseñarle el culo a la reina, que no esperaba un recibimiento tan sonado. Y paso a la tercera. Bueno, esta otra que también ha hecho un calvo. Bueno, un calvo no. Ahora les explico. Iba a Bonk, actriz novia del actor Hugo Silva, asistió en la pasarela Cibeles al desfile de la colección de Amaya Arzuaga y se lució, vaya que sí se lució. No se puso braga. Y se le vio, pues, lo que tenía que verse. Al sentarse junto al resto de compañeros de profesión en la primera fila, dejó al descubierto sus partes más íntimas ante el grupo de fotógrafos que allí se encontraba. Bueno, iba a Buck, por si no lo saben, es la actriz que interpreta en Antena 3 con el culo al aire. Aquí, en Cibeles, interpretó en vivo y en directo con el dese, que es la parte delante del culo, al aire. Una maniobra de marketing. Y esto es lo que hay. Bueno, ya no se sabe cómo vender. Domingo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta la semana que viene. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y al regreso veremos el nuevo videoclip de la banda algecireña Excéntrico Milú. El tema de ese videoclip, Crazy, que lo disfruten porque el vídeo además muy pegadizo y muy simpático. Ahora publicidad. ¡Hola! ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos? Por eso piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en el contenedor amarillo... Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. ¡No rompas el esfuerzo de todos! Separemos bien. ¡Reciclaremos mejor! Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Quiero que sea.
Ahí queda ese videoclip, la verdad que un tema, como les decía, pegadizo de esa banda algecireña, Céntrico Milú, que en principio pensábamos que estarían con nosotros esta tarde, pero de momento no ha sido posible. En cualquier caso, quedan emplazados para cualquier otro día en nuestro magazine. Ahora continuamos con más contenidos en Málaga en Antena. Nos vamos ahora con nuestro reportaje denuncia. Hoy, un malagueño en Miraflores de los Ángeles, vecino de esta barriada, que quiere denunciar lo siguiente. Veamos el reportaje y regresamos enseguida. Hoy en nuestro reportaje denuncia, el protagonista de nuestro espacio es Rafael Sánchez, malagueño, vecino de Miraflores de Los Ángeles. Él vino hace un año y medio a esta barriada, compró una vivienda en la plaza, un piso en la plaza de Miraflores, por valor de 95.000 euros. ¿Qué ha ocurrido? Pues en su caso, algo sorprendente, y es que ahora Hacienda le reclama 300 euros aproximadamente de más porque ha subido el valor catastral y, según Hacienda, el valor catastral de este piso es 101.500 euros. Es decir, que de 95.000 que pagó a 101.500 euros, pues por esa diferencia, ahora le reclaman 300 euros, que no es la cantidad, es el hecho, ¿no? Que a ti te indigna, Rafael. Es que hace dos años el valor estaba en 19.000 euros. Ahora, hace dos años, en 2010, este valor se ha incrementado en 56.000. Yo que hay, es que una diferencia tremenda. Para un piso de la Casa Obrera, 56.000. Es abusivo. A 19.000 que costaba el año 2008, en dos años, se ha subido el 300%. Pero es que no se dan cuenta que así como está la cosa, no se va a vender ni una vivienda. Rafael, tú has reclamado esto, has intentado eludir ese pago, porque ahora mismo todavía no, de hecho, no has hecho frente, bueno, a ese pago. Yo ayer mismo fui al área de servicio, al área de... Vamos a ver, que voy a ver una cosa. Fui al área de... agencia tributaria, y entonces antes de 10 días que tenía la reclamación, he alegado y he puesto mi alegación y he puesto mi factura de que la casa era una ruina, de que no tenía que valer ni lo que yo pagué, 95, pero ya en vista de que los pisos iban bajando, pues yo estaba muy contento, pero que después de echarle gasto, porque la casa no se podía vivir. La casa no había ni baño, ni había puerta, ni había cable por fuera, todo chispazo. Y la casa me ha costado un dinero hacerla operativa. La casa se ve que es muy sencilla y la casa... Y tú en su momento, como es lógico, me contabas fuera de cámara, Rafael, que tú lo hiciste todo con notario, que eso quedó registrado 95.000 euros, todo estaba en regla, y ahora te encuentras que sube el valor catastral y que Hacienda dice pues que no te ha podido costar eso en 95.000 euros, que tienes que pagar 300 euros de diferencia. Yo creo que yo, aun pagando el notario, pagando los 400 y pico que me costó en la notaría, pagando el registro de la propiedad y pagando el IVA abusivo, si estamos en crisis y la clase de obrera no puede pagar, no tienen duro, no tiene muy poco. El que tiene trabajo gana nada y menos, cada vez los sueldos van bajando. Encima se le paga el 7%. Pero yo no sé, nadie podrá comprar casa. Las casas deben tener un precio asequible de 40, 50 mil euros, 70, más no. Así los bancos darían préstamo a esa cantidad. Rafael, pues ya un último llamamiento, porque yo creo que ha quedado muy claro tu caso. Tienes que pagar 300 euros, tú has reclamado, me imagino que ahora pues estará a la espera de que te respondan, de que te den una contestación, pero ¿tienes realmente, no sé, tienes expectativa de que eso vaya a prosperar, esa reclamación que tú has presentado? Que si Hacienda te ha dicho que tienes que pagar, paga. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo por lo menos el derecho a protestar, ¿no? Por lo menos el derecho a protestar. Sí, yo eso si no quiero, te lo puede quitar nadie. Yo si quiero puedo recurrir otra vez. Creo que hay opciones. Estoy en ello con gente que me orienta. Y si hay que denunciar en los juzgados, donde sea, yo esto voy a seguir para adelante. Esto es abusivo. Esto es que se tiene que dar cuenta el gobierno, quien sea, que tienen que bajar, igual que se están bajando los pisos. Los pisos no tienen por qué costar 100.000 euros, ni 150, ni 120, ni 90. Los pisos tienen que costar como debía de costar. Un piso no tiene tanto costo. Yo soy albañil, o era albañil, yo sé que el piso no tiene tanto costo para que valga tanto. Un piso puede valer menos, mucho menos. Y la gente pues tendría piso y se vendría todos los pisos. Y lo bueno es que se venda más barato. Porque es que lo hay barato, es que yo tengo aquí, si lo queréis sacar, yo tengo aquí una relación de piso barato,
que si yo que sabe yo esto, vamos, espero y no me cuesta tanto. Sí, sabemos en algunas barriadas de Málaga que se están vendiendo pisos por 60.000 euros, 70.000 euros. 56.000 euros, tengo pisos de 57, pues igual que este. Había que arreglarle también las puertas, había que arreglarle la luz, había que arreglarle no sé qué. Pues ya para terminar, Rafael, me imagino que, como decíamos al principio, ya no es el dinero, no son los 300 euros, es el motivo. También el dinero. También, para ti supone un sacrificio grande el pagar esos 300 euros. 180 euros al mes. Yo estoy jubilado y a mí no me queda casi nada. Y todo es abusivo, la luz es abusiva. Y ayer mismo hablé con Sevillana diciéndole que cómo es posible que en un mes, que estaba yo aquí, yo estoy solo, me vino de luz 20 euros. Bueno, ¿cómo es posible que al mes siguiente, que estaba yo medio mes, 15 días con la familia, resulta de que yo había pagado 32 euros? Yo no sé cómo hacen los cómputos. Con esta denuncia llegamos al final de nuestro programa, desde luego no sin antes emplazarles para mañana miércoles en una nueva cita aquí en el magazine Málaga en Antena a partir de las 6 de la tarde. Entre otros contenidos tendremos la actualidad de Las Peñas con nuestra compañera Ángeles Maza. En el espacio solidario visitamos la asociación Arrabal. Tendremos también un espacio interesante en el que vamos a conocer la postura de cuatro asociaciones de vecinos de Churriana que han decidido demandar, denunciar a EMASA por el incremento. Van a llevar a los tribunales además por el incremento, ellos consideran abusivo, de la tarifa del agua. Como les digo, cuatro asociaciones de Churriana ya han emprendido acciones para demandar a la empresa municipal de agua, además por esa subida reiterada durante estos últimos años en la factura del agua. Tendremos un último reportaje en esa sección de cultivos de bonsai. Mañana conoceremos cómo se trasplanta un bonsai ya pues con una cierta edad, un olmo en concreto. Y cerraremos el magazine con nuestra tertulia habitual de los miércoles, con ¿De qué parte estás?, con nuestros colaboradores habituales, Eduardo Gallardo, Eduardo Zorrilla, José Antonio Pérez y también estará con nosotros David Márquez. Todo eso mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde aquí en PTV, en Málaga en Antena. Hasta entonces. Centro Proiónico Estética Unisex Elizabeth patrocina este programa.